Hi everyone, Roxana Leas here, reporter with WTOL News. I hope you guys are all having a great day. Sorry about that, my phone kind of fell off the stand for just a little bit, but I am here to. Bring you guys the latest updates with the coronavirus in Spanish. If you guys um, want to see the English version of it, you guys can scroll down here on our WTOL Facebook, and um, you guys will be able to see our uh, digital producers' um, Facebook Live of the coronavirus in English. If you just scroll down a little bit further, so. I'm gonna go ahead and start um, with the tr Spanish translation right now um, with the coronavirus updates. Hola, thank you. Um, give me just one second. So I'm gonna switch over to Spanish. Let me know if you guys have any questions in the meantime. Okay. Hola a todos, Ro Roxana Elias, reportera ahorita con WTOL Noticias. Um, bienvenidos otra vez a otro dia que les doy los numeros y todo del coronavirus. Deja, voy a empezar con los numeros de hoy. que nos dio el estado. Um, si tienen preguntas o algo mientras yo les estoy dando todo esto, ustedes me dejan saber. ¿eh? okay, hola Marilu. hi, carolyn. hola, hola a todos. gracias por estar aquí hoy. okay, vamos a empezar con los números hoy de miércoles uh, con el estado primero. El primero son um, los casos confirmados. Ahorita son 7.628 casos confirmados del coronavirus. Um, también um, casos probables son 163 casos del coronavirus. Entonces, el total de esos dos juntos son 7.691 total aquí del estado de Ohio. Hoy el Departamento de Salud de Ohio reportó que hay 364 um, confirmados muertos um, y de esos los casos probables, probables son 15 muertes relacionadas al virus. Okay. De esos que han estado um, en el hospital hospitalizados son 2.237 y 667 que han estado admitidos en cuidado intensivo. Entonces, um, ahorita de las pruebas que se han hecho del coronavirus, son más de sete, um, 61 mil pruebas que se han hecho. Um, de esos casos, en todos los condados ahorita de Ohio, en el estado de los 88 condados, son 87 condados. Entonces, ya solamente hay un condado que no tiene Um, casos confirmados ahorita. okay. entonces una de las cosas nuevas que anunciaron hoy en el estado fueron um, de tratar de mantener a um, nuestros doctores, nuestros do uh, hospitales, enfermeros, enfermeras, que tengan ese equipo que necesitan para um, tratar a los pacientes. Entonces hoy el, el, um, el gobernador Mike DeWine anunció que una compañía que se llama Patel. Um, nos va a empezar a ayudar a, sanitiz a sanitizar esas máscaras y equipo que necesitan los hospitales ahorita. Um, otra cosa también que van a empezar a hacer, van a también empezar a hacer algo, um, cosas nuevas para poder hacer más de esas pruebas que necesitan para el coronavirus. Um, por lo mientras ahorita, si ustedes tienen high. Daniel, I know if you don't speak English, there's, um, I mean, if you don't speak Spanish, there's actually an English version if you just scroll down a little bit further here on our WTOL uh, Facebook page. So, um, but I'm going to sp speak Spanish for those that only speak Spanish for right now to give them the numbers uh, of the coronavirus right now. Okay, vamos a seguirle um, con otras cosas. Si ustedes tienen unos temas que ustedes tienen preguntas o prefieren que yo les platique, de, por favor, déjenme saber. pero um, otras cosas que yo creo que es importante para ustedes saber es ahorita los negocios muchos de ellos están cerrados muchos de ustedes fueron despedidos a la mejor o están esperando empezar el trabajo otra vez bueno ahorita tenemos la orden todavía de quedarnos en casa hasta mayo primero pero Hoy el gobernador empezó a decir que sí va a tratar de empezar a abrir unos negocios, o sea, ese tiempo se va a venir y entonces lo que quiere él que sepamos todos y que es muy importante que muchos de esos negocios van a haber muchos cambios y um, yo hoy hablé con una persona que es el dueño de... Um, de una de las panaderías aquí en Toledo y él me dice que él va a empezar ya a hacer que, bueno, a poner un plan um, para tratar de ver que sus, que sus clientes y que sus empleados tengan cosas como um, para protege, protegerse, como máscaras. Um, bastantes maneras de que todos se mantengan con bastante distancia ya que puedan abrir estos negocios otra vez ok entonces esa es una cosa muy importante si usted tiene un negocio o si va si va a querer regresar al trabajo que empiece a, a pensar o si a, si que tenga un plan um, antes de que todo eso pase okay. Otra cosa, um, otra cosa muy grande que pasó hoy, no sé si ustedes han visto su cuenta de banco, pero ustedes que sí califican por un cheque del gobierno, eh, empezó esos cheques, ese dinero empezó hoy a, a repartirse en la, para la gente. Y entonces mucha gente que se, si usted va y usted chequea si usted ve su cuenta de banco a lo mejor usted tiene un extra dinero allí dependiendo de cuánto dinero usted hace ese dinero empezó a repartirse hoy del gobierno um, las, las únicas cosas que pasan que a lo mejor no todos ustedes vieron ese dinero y las razones que eso, eso pasa es porque si usted no hizo sus taxes, si usted no tiene número social. Um, unas de esas cosas, si usted no tiene número social, entonces no no creo que vaya a recibir ningún cheque y, y yo sé que eso es um, muy triste, pero es algo, una realidad ahorita. Um, si ustedes, ustedes que no agarren dinero, por favor um, traten de hablarle a alguien que ustedes puedan agarrar ayuda porque sé que ahorita mucha gente la está encontrando en aprietas de, de dinero y de, y de trabajo y todo eso. Okay, deja ver si tienen cualquier pregunta aquí. Could someone help me? Um, I'm not sure with what you need help with, but um, there is an English version of this with the coronavirus. If you uh, scroll down a little bit further, or if you have a more specific question, we can try to see if we can give you some help there. Um, Kelly, I don't see any questions. Daniel okay. Bueno no veo muchas preguntas aquí um, Hola a todos que me están viendo, Ronnie, Shelly, hello, hola ok, Si tienen preguntas déjenme saber por favor o si tienen temas que quieren que yo toque Pero voy a empezar a darles los números ahorita del condado de Lucas de Lucas um, Ahorita de los casos que hay totales son seiscientos casos, seiscientos con ocho casos ahorita confirmados, Lo, bueno los confirmados de esos casos, um, no sé si les he explicado, bueno en el pasado les he explicado que ahorita hay dos grupos, entonces hay los, los casos que son confirmados y hay los casos que son que se califican como probables, um, entonces ahorita de todos los casos en total del condado son 579 confirmados y de esos son 29 casos que son probables. Okay. De las muertes totalmente, ahorita en el condado de Lucas, son 28, 28 muertes confirmadas. Uh, de todos los casos, son 283 casos que son hombres y son 325 mujeres, um, casos de mujeres. Esas edades son de 3 años de edad a 99 años de edad. Entonces, hoy algo nuevo que los empezaron a decir es um, de qué raza son la gente que está agarrando ahorita el coronavirus ahorita en el condado. Y esto solamente nos lo dijeron aquí en el condado y no en el estado todavía. Entonces, de, de toda la gente que les acabo de, de decir los números, son gente americana blanca son 180 con el virus confirmado y de, de, de todos los casos aquí en el condado son 297 que son gente raza morena um, uh, entonces 23 de esos son otra raza que no saben y 108 no han sido reportadas su, su, su raza um, de las muertes son 15 gente blanca um, diez morenos una persona que no, fu no, no quiso decir o no se dijo y son dos personas sin reportarse um, eso ok um, mu muchas de los de los casos uno de los casos de aquí del condado de Lucas County 30 um, de esos casos son en esas casas de larga que se, queda, que se quedan mucho la gente, los que se conocen como nursing homes aquí en los Estados Unidos. Um, el Departamento de Salud hoy nos dijo que, um, que en, esos, en esos nursing homes son 107 casos confirmados del coronavirus. Um, sí. De los casos confirmados son 107 de esos casos en esas nursing homes, um, que, que son en... Sí. Y eso, y eso no solamente son los que se quedan aquí, allí, también son trabajadores um, que, que han confirmado el coronavirus. Ok. No sé si tengan más preguntas. Um, más que eso, el Departamento de Salud también empezó a decir hoy que cuando nosotros salgamos de todo esto, um, que de todos modos ustedes uh, van a tener, yo creo, que tener que usar esas máscaras que se cubre la cara y um, que mucha gente va, va a ser recomendada todavía usar esas máscaras después de todo esto. Deja ver si tienen preguntas. El desempleo sigue sin contestar. Sí, uh, Chuy acaba de decir um, el desempleo sigue sin contestar. No sé si has tratado de llamar, pero a mí me han dicho, y yo no he tratado de llamar, pero a mí me han dicho si llamas a la línea en español del desempleo, que te contestan más rápido y, um, y, y que es más fácil. Pero es lo que me han dicho a mí, no he, yo no he tratado de llamar. Yo te puedo dejar ese número allí. Um, hoy en, en esa junta que tuvieron el vicegobernador vice nos estaba diciendo que están tratando de hacer bastantes cambios que, que anunciaron hoy, anunciaron que lo que pasa que el, el programa que ellos tenían antes Um, fue solamente poquita gente trabajando en esas llamadas um, y fue un sistema muy viejo. Ellos no, ellos no esperaban algo así tan grande que, que iba a pasar, entonces se la han visto muy, muy fea que, que no puedan preguntar. Um, contestar todas las preguntas y contestar todas esas llamadas, pero que ellos están trabajando en eso, sigue llamando, sigan llamando esas líneas de desempleo, uh, porque um, si ustedes no, no preguntan por esa ayuda, esa ayuda nunca va a llegar. Entonces, espero, no tengo muchas, uh, muchas. Um, no tengo mucha información sobre eso porque ellos nos siguen diciendo lo mismo que que sigan preguntando sigan hablando sigan a tratando de hacer la aplicación en la computadora pero yo te dejo el número ahí en español sí ojalá que, que, que le funcione pero um, no veo más preguntas ahorita okay um, hi for everyone right now uh, just watching my Facebook live I am doing a coronavirus update in Spanish this is for those who do not speak english or perhaps just feel more comfortable with a spanish speaker giving them information about the coronavirus so um, if you guys have any questions you guys can ask me or you guys can scroll down a little bit further our digital producer jensen strock she just did an amazing facebook live update on the coronavirus uh, if you just scroll down a little bit further on our facebook so Um, but I'm to switch back over to Spanish to see if I can help any more of the Spanish-speaking community. Thank you. Okay. Um, bueno, si ustedes tienen otros temas que quieren que toque, déjenme saber. Ahorita no veo nada más. Gracias a todos por estar aquí en el Facebook. Otra vez, sigan haciendo todo lo que ustedes uh, han, han estado haciendo. Una cosa que nos han dicho nosotros ahorita que a uh, esa orden aunque ellos quiten esa orden de nosotros que nos quedemos en casa nosotros de todos modos tenemos que tratar de hacer lo más que podamos para mantener la distancia de otra gente porque ahorita lo que pasa ellos ellos estaban prediciendo un pico que iba a llegar entonces ya cuando llegamos a ese pico, ellos ya querían que después de ese pico, que todo se balanceara, que, que no siguiera subiendo. Y ahorita nosotros hemos llegado a ese punto. Entonces están viendo las cosas mejores. Todavía hay cosas que están pasando. Mucha gente que se está enfermando con la pandemia ahorita del coronavirus. Entonces tomen las cosas muy en serio, por favor. Uh, síganse manteniendo. Hola, Donixa. Síganse manteniendo separados. Um, no salgan de sus casas, al menos de que sea esencial, como ir a la tienda, um, a comprar comida, um, cosas como ir al trabajo, si usted todavía tiene que ir al trabajo. Pero síganse manteniendo seis pies aparte de otra gente. Sigan poniéndose las máscaras, um, cosas así. Pero bueno creo que es todo por hoy que yo les voy a dar si ustedes tienen otras preguntas otra vez uh, déjenmelas aquí yo también tengo un facebook profesional me llamo roxana elías allí me las pueden mandar y yo les dejo el sitio de mi, uh, de mi página profesional aquí pero que tengan un buen miércoles y ahí nos vemos mañana otra vez como a la misma hora okay.